Hola, ¿qué tal, familia Sarmiento? Tan tarán, tan tarán, tan tarán. Todos los días, María me lo decía. Hay días que saben a miel. Así es, hay días que saben a miel, hay días que saben a sal, pero siempre hay que agradecer. Así, con este ambiente de fiesta, de fin de año, de gratitud, iniciamos esta emisión de Sarmiento TV+, bajo la dirección de la señora María Clara Naranjo, presidenta de la Fundación Sarmiento Palau y directora de Sarmiento TV+. Además, autora de este fantástico tema musical que se baila en cada rincón de nuestro país. Hay naranjas con sabor a melancolía. Todos los días, María me lo decía. Qué lindo, familia Sarmiento, y estamos muy contentos porque de verdad la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora continúa logrando sus objetivos, no solamente formando al hombre, que es el más importante, también los deportivos, Ricardo. La categoría sub-13 se acerca a la fase semifinal del torneo nacional. Hola, Ricky, abrazo especial. Vivi, yo también te mando un abrazo gigante, un abrazo rompecostillas para vos y para toda la familia Sarmiento. Tú no sabes cuánta alegría me da, cuánta felicidad me da cada vez que presento Sarmiento TV+. Hay naranjas con sabor a melancolía. Todos los días, María me lo decía, huele a naranjas, huele a diciembre, huele a feria, huele a alegría, a felicidad, huele a familia. ¿Y qué más que esta canción? Interpretada por el gran maestro Willy García y escrita por la doctora María Clara Naranjo. Naranjas con sabor a melancolía, qué rico, qué rico. Como también rica la victoria de la Escuela Carlos Sarmiento Lora 5-2 frente a Fortaleza allá en Bogotá. Con carácter, con jerarquía. Fortaleza haciendo también un trabajo muy especial. Pero ahí está el sello Sarmiento. Hoy, chicos, a ratificar esa clasificación nacional. A ponerle el sello Sarmiento con una victoria 5-2. Ya, el partido pasó. Hoy es el momento, reitero, de poner el sello. Con un contundente resultado 5-2 en Bogotá, la Escuela Sarmiento Lora dio un importante paso ante Fortaleza en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Nacional Sub-13. Un compromiso que comenzó a resolverse rápidamente con el golazo de Sebastián Loboa. Mi gol viene de una jugada que empieza por mi compañero Juan José en la esquina, se la vuelve a Jerónimo, Jerónimo se la tira a mi compañero Pinzón, Pinzón me la da a mí. Y en el duelo uno contra uno gano y afuera del área pateo y gracias a Dios pude hacer el gol. Y luego el equipo aprovechó cada una de las ocasiones que generó con dos goles de Juan Esteban Perea y dos de Eric Rivas. Un gran resultado ante un equipo que también se caracteriza por anotar muchos goles. El equipo está muy motivado, expectante de lo que viene, porque en realidad queremos ganar el torneo nacional y sacar adelante un nuevo trofeo para la escuela. Sin embargo, tenemos que el sábado un nuevo objetivo, que es ganar el partido, no nos podemos relajar. Pues el triunfo fue como lo venimos trabajando acá en Sarmiento, que fue de jugadas preparadas también. Pues en el segundo tiempo casi ya no teníamos más oxígeno y pues nos costaba casi ya jugar a la pelota. Igual vamos a ir con todo acá a ganar.
Y a propósito de sueños, hay un sueño especial de uno de los jugadores que con sus goles nos está conduciendo a ese sueño de ser campeones. Estamos hablando de los goles de Eric Vivas, uno de los goleadores de esta categoría sub-13. La historia es muy hermosa. Comenzó como defensa, pero gracias a la visión, al conocimiento, a la experiencia de su técnico, Jorge Ramírez Gallegol, Eric Vivas ahora no es defensa, es delantero. ¿Y qué delantero? Más que delantero, es nuestro goleador. Dentro del gran trabajo colectivo que viene realizando la categoría sub-13 de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora en el torneo nacional, donde ya se encuentra entre los mejores clubes del país, se destaca la capacidad goleadora de Eric Vivas. Nací en la ciudad de Cali, nací en el año 2010, 22 de mayo, vivo en el barrio Poblados y vivo con mi papá y mi mamá. Haciendo goles de diferentes facturas. Pues la verdad soy muy orgulloso de mí y pues tengo que seguir esforzándome y dando todo lo mejor posible para quedar de goleador en este torneo. En este torneo llevo 20 goles. Una bestia, totalmente una bestia. Yo que he podido, tenido la posibilidad de marcarlo. Es un jugador muy hábil, define muy bien. Un buen pase corto, bien, juega bien de pivot. Y es muy fuerte, la verdad es muy difícil pararlo y un jugador espectacular. Y él la verdad es un goleador nato y es muy bueno tenerlo en este equipo. Pues la concentración es muy primordial, pues siempre estoy pensando en cómo eludir al defensa o hacer algo pues respectivo para hacer el gol. Sin embargo, los inicios de Eric no fueron como delantero. Yo lo tuve a él hace 2 años, cuando la categoría 2010 era Gorrión, y él jugaba de lateral derecho. Un año después, con el profesor Ronald, me pusieron de delantero, y pues desde ahí he seguido dando lo mejor de mí, y pues he mejorado mucho. Un jugador con una fuerza, con potencia, con buen remate al arco. Muy intuitivo, tiene muy buen juego aéreo, digamos, de alguna manera hemos trabajado para que sepa moverse en el área, para que sepa sacar ventaja de esa potencia y ese físico que tiene. Y hay algo fundamental y es que juega los partidos como si fuera el último de su vida y eso es fundamental en procesos de formación. Cómo se entrena, juega los partidos al 300% y eso es importante para ver esas características que está mostrando de ser un jugador destacado dentro de la categoría y cada partido marcar 1 o 2 goles. Pues referente a mi posición en Mbappé, pues porque es un buen jugador y la velocidad que él tiene y los desmarques que él hace son muy rápidos y siempre está buscando el gol. Su sueño es poder destacarse en el fútbol. Y ser selección Valle y pues después ser una selección Colombia y llegar al profesionalismo. Pues después de ser profesional, pues cuando termine mi carrera, montar empresas o hacer cosas respectivas que generen un buen estado económico para mí y para mi familia. Mi papá antes jugaba fútbol, pero pues no le dieron tanto apoyo. Me siento muy orgulloso, pues mi papá siempre me ha ayudado y él me ha dado muchos consejos de que tengo que seguir mejorando y trabajándome más duro cada día. Y pues bueno, le sigo haciendo caso y la escuela, que también me ha enseñado mucho a esforzarme y todo eso. Y bueno, le sigo haciendo caso a los dos. Eric Vivas, nuevo referente del gol en el proceso formativo de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Es una gran escuela, pues hemos tenido muy buenos jugadores y pues quisiera ser algún día uno de ellos, como Faustino Asprilla. Es un buen jugador y llegó muy lejos en el Newcastle, en Europa. Y es ágil, veloz y pues salió acá de la escuela.
Soy Eric Vivas y tengo el sello Sarmiento. A propósito del Parque Carlos Sarmiento Lora, atención que se vienen las vacaciones recreativas. A partir de este lunes 27 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Apunten y suscríbanse. Fogatas, río, piscina, animales, naturaleza pura. No, ¿qué más qué más puedes pedir, por Dios? ¿Qué más puedes pedir? Es una delicia las vacaciones recreativas en el Parque Carlos Sarmiento Lora. Buena comida. Suscríbete desde ya, niños, niñas, familia, lo que quieras. Vacaciones recreativas en el Parque Carlos Sarmiento Lora. Un pedacito del cielo en la tierra en Tuluá. Atención niños y niñas, a partir de este lunes 27 de noviembre, regresan las vacaciones recreativas al Parque Carlos Sarmiento Lora para vivir momentos llenos de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Inscripciones abiertas para niños y niñas entre 4 y 12 años. El Parque Carlos Sarmiento Lora quiere invitar a todos los niños de Tuluá y también los lugares aledaños a él para que participen en las 3 semanas, semanas recreativas aquí en el Parque Carlos Sarmiento Lora. Empezaremos el día lunes 27 y vamos hasta el día 15 de diciembre, desde el lunes 27 de noviembre hasta el día 15 de diciembre. Con actividades lúdicas, recreativas y sobre todo vamos a tener actividades con nuestros ponis. Una sana y divertida manera de ocupar el tiempo libre. Donde hay actividades en el río, hay actividades en la piscina, hay actividades en el campo, jugamos en costalado, nos tiramos un plástico resbaloso, jugamos con nuestros ponis, montamos en ellos, hacemos muchas actividades para ustedes porque recuerde, llegamos y estamos de vacaciones. Ya no son 2 semanas, son 3 semanas. Empezamos el día lunes 27 y finalizamos, ¿cuándo? El día 15 de diciembre con una gran fogata donde vamos a comer masmelos, vamos a hablar de historias y mucho más. Más información en la línea WhatsApp 314-794-0675. Además, puede unirte a las vacaciones recreativas en el momento en que desees. Ah, yo no puedo ir en la primera semana. Pues puede venir a la segunda semana. Ah, yo no puedo ir a la segunda semana. Pues puede venir a la tercera semana. Lo importante es que no te pierdas este momento tan especial, tan bonito y tan lleno de naturaleza y paz aquí en el Parque Carlos Sarmiento Lora. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Una de las jugadoras de la nueva generación del fútbol colombiano con mayor proyección es sin duda una mujer nacida aquí en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Estamos hablando de Lina Arboleda, múltiple campeona, poniéndose la camiseta que no se pone cualquiera, la de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. También ha sido protagonista en los recientes títulos de la selección Valle, una mujer que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida, pero que la han transformado en una mujer valiente y sin duda ejemplo para otras. Gracias a todo esto, esta deportista integral ya tiene solicitudes de diferentes equipos a nivel profesional. Sin duda, Lina Arboleda tiene sello Sarmiento. Lina Arboleda es una de las 3 jugadoras formadas en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, campeonas con la Selección Valle en los Juegos Deportivos Nacionales en el Eje Cafetero, consiguiendo una medalla que era esquiva para el departamento desde hacía 11 años. No, primero que todo, dándole gracias a Dios porque se nos dio todo en el momento y pues muy alegre por el título, más que todo por la medalla, que eso son bendiciones que manda papá Dios, señales. Para mí la camiseta del Valle significa amor, respeto, lealtad, humildad, porque esta camisa desde que me la pongo, no me la pongo por ponérmela acá, que me la pongo, se me eriza la piel de lo bonita que es, del color que tiene. Junto a la arquera Jimena Ospina y la zaguera Natalia Ruiz, ratificó porque ha sido múltiple campeona con el seleccionado vallecaucano en diferentes categorías. Me da mucha alegría porque ya
el sello Sarmiento está por todos lados y ellas siempre demostraron lo mejor de ellas también y también dejaron la Carlos Sarmiento en alto. Y es tanto lo que Lina podía aportarle al seleccionado que el entrenador Ángelo Marsiglia decidió convocarla a pesar de que ella debía pagar una sanción de 3 fechas. Técnico confía en sus capacidades, así todo la lleva. Debutando en el cuarto partido en semifinales, donde anotó 2 goles definitivos que le dieron al Valle el paso a la final. Para Lina Arboleda nada ha sido fácil, sin embargo, ha sabido superar la adversidad para labrarse un camino en el fútbol de la mano de la escuela. Se me dieron las cosas, ya la gente me conoce y ya uno no puede estar como con la inmadurez, uno siempre tiene que demostrar lo mejor de uno, que uno no es esto y no dejarse ya por las cosas que dice la gente, porque nadie sabe lo que uno tiene en el corazón para dar. Hablar de Lina es hablar de un lindo proceso, ya que es una jugadora que ha tenido varias dificultades pues, a nivel deportivo y a nivel de su vida social y lo ha venido superando día a día. Yo llevo en la escuela aproximadamente 7 años que me han formado. Yo aprendí demasiado aquí porque a mí me han acogido muy bien, me han sabido tratar, que eso es lo primordial, que lo sepan tratar a uno. Y sí, mi cambio ha sido exactamente, por ahora, el mejor. La escuela me ha enseñado demasiado. El respeto, la lealtad, la humildad, más que todo, uno siempre mantenerse humilde. Para adelante, nunca quedarse, limitar sus proyectos. Siempre uno tiene que salir y salir por el buen camino. Para adelante es para allá, así como dice mi abuela. Es una jugadora que siempre piensa en positivo. Es dedicada. Ahora el tema Concepción Valle, esta medalla de oro es una medalla de oro que le va a caer bien. Yo no ha sido una pelada muy fácil, ha sido difícil siempre como mantenerme así, un carácter muy fuerte, un cambio excelente, gracias a Dios. Dios me ha ayudado mucho a controlar mis emociones y todo, dándole gracias a Dios por todo. Ahora, su futuro se vislumbra en el fútbol profesional. Características de juego, jugar al fútbol, eso es lo que me gusta y dejar todo en la cancha, siempre dar lo mejor de mí en la cancha y pues mi posición, la que más me gusta, me ha estado gustando en ese momento, en la lateral izquierda y también me gusta carrilera, pero me ha adaptado más en la lateral porque me ha salido muchas cosas y bendiciones que papá Dios trae. Bueno, Alina, ahora antes de terminar pues, el año con nosotros, que todavía faltan 2 campeonatos, que es la Liga y el Torneo Nacional de Palmira, le han llovido muchas ofertas, una de ellas internacional. Muy agradecida por las bendiciones que Dios me está mandando. Y sí, voy para un equipo, pero después se darán cuenta. Y agradecida también con la Escuela Carlos Sarmiento Lora, en donde fue acogida con cariño y la que siempre será su casa. No, pues a María Clara solo le quedan las gracias porque sin esa señora no el fútbol femenino no se podría proyectar como ahora están apoyando más el fútbol femenino, están haciendo las cosas más para las mujeres que antes no las apoyaban y no, esa señora le merece el cielo y que Dios la tenga siempre con salud y con vida, lo único que yo digo porque sin esa señora nada sería posible, gracias a ella y le mando un abrazo fuertemente. Soy Lina Macea Arboleda Vázquez y siempre con el sello Sarmiento Lora. Tremendo ejemplo, tremenda mujer. De verdad que Lina Arboleda será un ícono, recuérdenlo, del fútbol femenino en nuestro país. Otro ícono con sello Sarmiento. Y continuamos con más información en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Ricky, a propósito, ¿aprendiste ya a hablar inglés? ¿Ya lo manejas perfectamente? Suso, baby, Suso. A propósito, how are you? Bueno, voy a ser sincero contigo, baby. Aprendí algunas cositas en un curso de inglés que hice en Cali, pero unos detallitos. Acá me estoy jalando unos cursitos, ya van 2. Pero te garantizo, pues, que la tercera es la vencida. Ya en la tercera
aprendo o aprendo inglés, Vivi, porque definitivamente la tercera es la vencida, pues. Claro, eso dicen, que la tercera es la vencida. ¿Perdón? Momentico, por favor. Hola, señora María Clara. ¿Cómo? Claro. Bueno, ya mismo. Qué buena pregunta. Es que a propósito del tema, esa frase, la tercera es la vencida, ¿de dónde sale? Ella quiere conocer a través de la pregunta fregona, donde se divierte uno y aprende. ¿Por qué siempre se dice la tercera es la vencida? ¿Por qué no se dice la cuarta, la quinta, la segunda? Veamos entonces y aprendamos con la pregunta fregona. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la tercera es la vencida? Una frase utilizada con sentido motivacional, haciéndole entender a una persona que no importa si ha fallado en dos ocasiones, porque en el tercer intento logrará su objetivo. Pero, ¿de dónde surgió esta expresión? Esta frase tiene su origen en las estrategias militares de la antigüedad. ¿Y de dónde viene esto? De la antigua Roma. Vos sabés que el ejército romano tenía tres líneas de soldados. Los primeros eran chicos jóvenes, sin experiencia, reclutados en los pueblos, con poco armamento, los hacían pomada de entrada. Ahí mandaban la segunda línea. ¿Y qué pasaba acá? Tenían un poco más de experiencia, pero tampoco ganaban. Y ahí mandaban la tercera línea, los más experimentados, el mejor armamento. Y ellos sí garantizaban la victoria. De ahí viene la frase, la tercera es la vencida. Sin embargo, hay otra teoría que proviene del ámbito judicial, donde se afirma que durante los siglos XVI y XVII se establecía la pena de muerte cuando alguien robaba por tercera vez, de tal modo que para el reo que estuviera en esa situación, la tercera era la vencida. Pero quedémonos con el actual significado y sigamos motivando a quien esté tratando de alcanzar un objetivo y haya fallado en el intento, pues la tercera será la vencida. Y no paran las buenas noticias que genera la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. En esta ocasión, dos jugadores nuestros, nacidos aquí en Pan de Azúcar, que se formaron, que se esforzaron y que lograron convertirse en jugadores profesionales, han tenido la oportunidad de aportarle su talento, ayudar para lograr una gesta muy importante, la más importante, creo, en los últimos tiempos de fortaleza del equipo capitalino. Lograr el ascenso a primera división. Juan Diego Castillo y Kevin Adrián Balanta, un jugador que se ha esforzado para lograr cada uno de sus sueños. Hoy la vida, gracias a ese esfuerzo, le ha comenzado a devolver felicidad. Kevin Adrián Balanta, sin duda, en la Liga Profesional también tiene sello Sarmiento. A Kevin Adrián Balanta le bastaron 5 meses luego de su debut en el profesionalismo para celebrar su primer título con Fortaleza y de paso conseguir el principal objetivo del equipo en esta temporada, el anhelado ascenso a Primera División. Eso es algo que a mis 19 años pues me marca mucho, ya que pues he vivido momentos donde quizás todo tornaba muy lento, donde tuve muchas dificultades, o sea, mental. Pensé en dejar todo tirado, tuve una lesión. Y pues no, salir de eso y ya debutar, jugar algunos partidos y llegar al final, que es lo que todos anhelan, y quedar campeón es algo que la verdad a mis 19 años pues me marca primer título y nada, pues gracias a Dios. Kevin alcanzó a disputar 9 partidos en la campaña que les entregó el título del segundo semestre de la Primera B. Mi debut me marcó total porque quizás en ese momento venía una lesión, pero quizás no me ha recuperado 100%. Y pues tener esa jerarquía, ser tan aguerrido a arriesgarme, aún sabiendo que no estaba totalmente bien.
y nada, me marcó total porque literalmente fue parte de mi familia a verme debutar. El partido que más tengo en mente contra Quindío, en el todos contra todos, que jugué titular, me jugué los 90 minutos y nada, siento yo que me fue muy bien. Y nada, agradecido también con Dios por eso, porque todo viene de arriba. Y destaca que los 6 años del proceso formativo en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora le dejaron una impronta que mantiene en el profesionalismo, en donde se destaca como volante 5. Algunas veces hacemos un 3 y me suben de interior. A los últimos entrenos estuvimos haciendo el lateral que interioriza al medio como un volante. Y nada, la verdad me siento muy bien porque ser polifuncional para mí es algo que lo aprendí desde Sarmiento. No me quejaba en la posición que me pusieran y nada, gracias a eso pues me ponen acá también en varias posiciones. Kevin Balanta es un jugador que se ha ganado con disciplina y sacrificio esta oportunidad que le da la vida de triunfar. Desde que hacía un recorrido de 2 horas de ida y 2 de regreso entre Llano de Taula, corregimiento de Huachené, Cauca y Cali, para cumplir sus entrenamientos en la escuela. Lo más difícil de viajar es cuando uno llega tarde a la casa, porque muchas veces toca hacer tarea y no le alcanza el tiempo. Pero gracias a Dios me va bien en el estudio y cumplo con mis tareas y mi pasión, que es el fútbol. Teniendo en cuenta que su adaptación a Bogotá tampoco fue fácil. Decirles esto me lleno como de, se me cruza el sentimiento y quizás me da un poco de ese sentir de que nada, en la vida todo es trabajo, nada es, a uno no le regalan nada donde vaya. Y nada, que nunca se rindan, que peleen por su sueño, sea por lo que estén pasando, que peleen, que por eso les digo, les reitero nuevamente, buscar de Dios, que Dios es la salida de cualquier hueco que usted se encuentre. Kevin estuvo presente en el partido entre la Sarmiento Lora y Fortaleza por los cuartos de final del torneo nacional sub-13 en Bogotá, con el corazón dividido, pero llevándose una grata impresión de la nueva generación de jugadores de la escuela, que ganó 5-2. La verdad, tienen un juego muy bueno, esos ataques, la defensa, los volantes. La verdad, de allá sé que salen y han salido muy buenos jugadores, y de esta categoría me quedo con que, no, la verdad, la dieron toda vez. No sabía pues si celebrar o sea, es como se cruzan sentimientos. De igual, pues también Fortaleza, pues que en el equipo que estoy ahora. Y pues nada, como que nada, esperando el resultado a ver qué se daba. El volante que comparte equipo con Juan Diego Castillo, arquero titular en el ascenso a Primera División, también formado en la escuela, siempre estará agradecido con la escuela que lo vio crecer. Creo que muy agradecido con la señora María Clara Naranjos, que pues la verdad siento que me dio un apoyo muy grande. La verdad, muy agradecido con ella. Soy Kevin Adrián Balanta y tengo sello Sarmiento. Noticionón, y pensando en ustedes, pensando en toda la gente que quiere pertenecer a la familia de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, que si quieren ser sello Sarmiento, atención, que llega la nueva jornada matutina a partir del 2024. Jornada matutina, padre de familia, para niños y niñas desde los 5 años hasta los 17 años. Y atención, que si también quieres pertenecer a la cuna de arqueros, la mejor es el sello Sarmiento. También está ahí, inscríbete. Es más, si te inscribes desde ahora para esa jornada matutina, para la Escuela Carlos Sarmiento Lora, tendrás un precio especial. Precio especial para los que quieren que su hijo, su hija, haga parte de la mejor escuela de Colombia, de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Llama ya, suscríbete ya, porque hay precio especial. A partir del 2024, la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora volverá a contar con la jornada matutina para niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años.
Y por supuesto que la cuna de arqueros de la escuela también tendrá un espacio en las mañanas para quienes quieran conocer los secretos del arco. Queremos contar con ustedes, con los niños que sueñan con ser arqueros, con los jóvenes que sueñan también ser arqueros, en que se inscriban con nosotros en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. ¿Por qué la cuna de arqueros? Porque es una escuela que le damos todas las bases técnicas, las bases tácticas, el tema psicológico, le damos las capacidades físicas específicas en la posición de arquero, en que el niño se pueda desarrollar, de que el niño pueda crecer, de que el niño pueda competir de la mejor manera. Obviamente fomentando el talento, fomentando la personalidad, fomentando el ser humano, pero llenándolo de bases para que el niño pueda llegar a cumplir su sueño en algún momento. Al igual que las niñas. Y cómo no, las niñas hacen parte de este lindo proceso que ha cogido mucha fuerza, que es el fútbol femenino. También les abrimos la oportunidad a ellas, también les abrimos las puertas de que trabajen con nosotros, de que el fútbol también es para ellas, y nada, llenarlas de capacidades, de brindarles esta oportunidad de que es entrenar por las mañanas. Inscríbete antes de finalizar el año y podrás disfrutar de una gran promoción. Si tú te inscribes, ojo con esto, si tú te inscribes antes de finalizar el mes de diciembre, te vamos a sostener todo el precio 2023 para lo que va a ser el próximo año. Más información en la línea WhatsApp 310-203-9738. Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Formación integral. Y a Sarmiento TV Más llegó la sección más esperada, solicitada y hasta rogada. ¿El cara a cara de quién? De María. Uy, hasta con barra incluida. Hoy con Emanuel Pinzón, un jugador de mucho talento, de gran proyección. Volante mixto, además juega un año por debajo de su categoría. El futuro del fútbol colombiano, sin duda, tiene sello Sarmiento. Con Valentina Zamora, del equipo de las princesitas, del grupo de las princesitas, jugadoraza de gran proyección, hermosísima. Ellos están aquí en el cara a cara. ¿En el cara a cara de quién? De la más. En el cara a cara de María Clara. Y ahora las preguntas. Preséntate. Soy Valentina Zamora Valencia, soy de la categoría sub-11, soy central y lateral. Con las dos piernas. Soy Emanuel Pinzón, nací en el año 2011, juego de volante recuperador, también de extremo y soy de la categoría sub-13, la Sarmiento Lora. ¿Por qué juegas al fútbol? Me gusta, me apasiona. Pues porque desde chiquito me apasioné por este deporte. ¿Qué es el amor? El amor es mi pasión al fútbol. El amor es sentir algo por una persona o una cosa. ¿Qué es la vida? Disfrutar de los buenos momentos, salir con mi familia, comer helado. La vida es algo que nos dio Dios y algo que tenemos que apreciarlo mucho. Un momento inolvidable de tu existencia. Ir a Medellín con mi familia. Cuando fui al Pascual Guerrero a ver a la América. ¿Y uno que quisieras borrar? Una lesión que tuve. Cuando perdí una materia. ¿Qué es perdonar? Darle una oportunidad a la otra persona que me hizo daño. Es no sentir resentimiento cuando recibes una ofensa. El próximo campeón en Colombia. Nacional. El millonario. El mejor jugador y jugadora en la actualidad de la escuela. Víctor Zapata y Maura. Diego Arona. Victoria Mejía. ¿Qué cualidad desearías tener o en cuál estás trabajando especialmente? Cuando llegue a la banda, se entrará de la mejor manera. La velocidad y en la potencia. ¿Dulce o salado? Dulce. Salado. ¿Rápido o despacio? Rápido. Rápido. ¿Un trozo de alguna poesía? No sé. ¿Cómo exterminar, erradicar el bullying? Respetándolo y queriéndolo uno al otro. Respetando y queriendo a los demás. ¿Cuánto te demoras en la ducha? 5 minutos. 8 minutos. ¿Música o televisión? Televisión. Música. ¿Gato o perro? Gato. Perro. ¿Qué poder tienes? Ser responsable. Tener visión
mucha visión. ¿Qué tanto ríes? Bastante. Bastante. ¿Qué tanto lloras? Poco. Poco. ¿Amaneceres o atardeceres? Atardeceres. Atardeceres. ¿Por qué la vida es bella? Porque hago lo que me gusta. Porque disfrutamos las maravillas que nos da el mundo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de Jesús? Perdonar. Ayudar a los demás. ¿Qué transformaría este mundo loco? La guerra y las pandemias. La violencia. ¿Cómo dice el villancico preferido? Tutaina, tuturuma, tut. No, yo no sé eso casi. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. ¿Manjar blanco o arequipe? Arequipe. Arequipe. ¿Algo para decirle a la señora María Clara? Señora María Clara, gracias por la oportunidad que nos ha dado y por traer el fútbol femenino acá a Colombia. Muchas gracias por todo lo que nos brindas y eres una leona, María Clara. Bendiciones. Un trozo del himno. Porque esta no se la pone cualquiera. Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento. Se te puede ensuciar, se te puede agrandar, pero nunca se te puede arrugar, porque esta no se la pone cualquiera. Hay días que saben a miel, otros que saben a sal. Así es. Robo este fragmento de naranjas con sabor a melancolía para decirte que independientemente de tu día o de la adversidad, siempre agradece, siempre sonríe. La vida es más hermosa cuando se agradece. Como dice la señora María Clara Naranjo, sigue la luz de Jesús. Él no es una religión, Él es el amor. Bendiciones para todos. Chao, Ricky. Beso para vos, Bibi. Beso y abrazo para usted, mi Doc gigante. Beso para toda la familia Sarmiento. Y lo vamos a dejar con este himno del fin de año. Una canción que interpreta el gran maestro Willy García, compuesta por la doctora María Clara Naranjo. Canción que huele a diciembre, huele a alegría, huele a familia, huele a Navidad. Hay naranjas con sabor a melancolía, todos los días María te lo decía. Señores, disfruten la vida, estamos a plenitud. Gracias Dios por darnos alegría y darnos vida. ¡Chao!